civilized street here. just the street, that's all. That's the street. Look at those beautiful mountains over there. See them beautiful mountains? They're from Puerto Rico. Yes. That's the famous... See that mountain right there? That's mine. I bought that 2 years ago. You bought it to you? I thought it was mine, man, 5 years ago. Yeah, I bought it from you. That's Naranjito's village. Naranjito's village, man. That's like going back to Greece. All the houses together. Yeah. Es el parque pelota ahí. Esa es la cancha. La carretera está nueva, ¿verdad? Sí, esta es el desvío nuevo. Esta carretera no se llama. Filming where we used to live. What's that? El caserío. ¿No se acuerdan de otro viviano? Sí. No, viviano, el caserío y la... El caserío. El nuevo. No, el caserío. ¿O pasa por aquí el caserío? La pelota aquella, el caserío, otro viviano, no recuerda. Yeah. Bueno, ya tengo que recuerda, coño. Ya, donde yo vendía. Yeah. Donde yo vendía los pastelillos, ya sé. Sí, donde vendía los pastelillos, el bacalao era. El bacalaito, sin bacalao. Bueno, nosotros vamos a entrar allá. Esta es la camioneta aquí. Oh, yeah. Esta es casería, ¿te acuerdas? Back when I was around, how old was I? About 11 years old, I lived here. Less, I think it was less. I lived here years ago. Mira, ahí nosotros vivimos allí, en esa casa. Ahí que nosotros vivíamos, ahí se van a instrumentar. Aquí no te hiciste acá, jugar la tía. Yeah. Caballito allí, ¿te acuerdas en el parquecito? Ya. Yeah. Luego caballito allí, en ese cementerio nuevo allá arriba. Sí, pero nosotros compramos esto, estaba bueno. Todo enterito, cuando compramos esto, estaba enterito. Sí, pero ahí tiene, ¿no? Si no acá por ahí, pero nosotros vivíamos ahí. Ahí está. Arriba. Ahí arriba a la derecha, ¿verdad? Sí. Yeah, right there used to live. Years, many moons away. Many moons. Other 50 moons away. Yeah. That's when you were here. Por eso mismo. Este es Naranjito. Going down to Naranjito. Yes, there's a school I used to go. You never went to the school. Let's go to the school you went. My brother used to go to school, right there. That one over there, that's the old school. The old school. My girlfriend used to go to the school. Yeah, that's when you go to school. We're entering the big town of Naranjito. No, let's go down to where you used to go to school. And you made that lady run. Oh, man. Esa es la escuela que tú estudiaste, que yo me da. Cogiste de adiós. Acá fue, que yo lo pasé la muerte. Sí, que pasaste la muerte. Oh, tú tienes una pizzería aquí, oye. Sí, pero that's my brother's pizza there. Hey, that's the school you used to go to. Yeah, and that's my other girlfriend right there. Oh, yeah, that's the school I used to go to. I can't see it from here, but... Down there somewhere. No, no, ahorita que... La cueva del indio, le decía yo. Over here you need a pregnant mule. So when the mule dies, you get on a little baby and go. Así le digo a los gringos, yo ya que yo vivía así. En el sitio alto, que así va a estar una yegua preñada, que cuando yo ya muera, de cansancio, te gusta el bebé. Te gusta el bebé. Vaya, que ahí estamos. Toda casa que hace que la Everybody started crying.
los discos aquel. Estábamos cantando nosotros, ¿no es verdad? Coño, no te recuerdas de la vida. Nosotros cantábamos el día de Estivo llorando. Llegaba las navidades, seguro. Ya que venga para acá. Sí. Ajá. Tenemos muchos deseos de vernos, de verlas a ellas, sí. Mire, a Alicia y a demás. Ellos pensaban venir para acá, pero yo no sé qué pasó. Mami pensaba venir, todo el mundo pensaba venir para acá. Pues eso fue lo que yo supe. Sí, después se arrepintieron. Se arrepintieron. ¿Y por qué se arrepintieron? Yo no sé de esa gente. Sonia Blanca fue la única que vino. La otra vez se arrepintieron también. ¿Te acuerdas la otra vez que dijeron que venían y no vinieron? Se arrepintieron. Claro, todos los días arrepentidos. Todos los días arrepentidos. Así decía yo antes, ven, no venía. Así decía yo antes, no venía. Esta vez vine y dije, no, yo voy. Yo voy ahora. ¿Por qué? Mira, Alicia, la casita esta, ven acá, aquí. Mande saludos allá y con Tita Idea ahí, Junior. Saludos, muchos saludos. Las cosas allá en California están buenas, mira, pero acá están bien también. ¿Seguro? Sí. Está buena hasta acá, Emilia, esto está bonito, está diferente, pero está, respira aire bueno y come panapenes.
y lechón, asado, ahora para las navidades, porque te prendiste, a lo mejor el año que viene te puede venir. Y el trae a Alicia para que vea a la abuela. Seguro que sí, estamos deseosos acá a verlo. Sí, vaya. Así que les esperamos por acá. Así que les esperamos ya. Adelante, sí, adelante. Vamos a pie, Junior. ¿No te morirás de aquí? Si quieres, vamos a pie. No la digo hace bien por ahí porque no, se llenan se de cuánta cosa y se dañan los pies. Este que está comportado en el cuerpo. Se dañan los piecitos flaquitos. Los zapatos, los tenis que quizás dice. También. Se dañan los tenis. ¿Qué sabes de tenis tú, Garillín? 10 y media, 11. Ya, si ya se ven sus cierres. ¿Esa casa de quién? ¿Esa que está ahí? Aquella que está ahí. Aquella de Neco. Ah, esa de Neco, vaya. La Yayo es aquella que está allá arriba. Y acá hay más nuevas que hicieron ahora, ya están viviendo ahí. Ahí vive Jorge Negrón, ahí. Ahí que vive Jorge Negrón. Oh, sí. Que no me recuerdo nada de esto, fíjate yo. Casa de Tito, tío Tito aquí. Está bonita la casita. ¿Eh? ¿Quién es el muchacho que está ahí? Ese que está acostado, yo no sé, ese es el pejito de Tito. Oh, ese no es el que está ladrando, no. Ese es el guardián de Tito, el pejito, En la casita esa que está allá arriba, esa casa, no una casa de madera ahí que era de nosotros. Esa que está allá atrás. ¿Aquel perrito fue que tú dejaste con...? No, ese perro nunca lo había, no lo conozco yo. ¿Qué tú estás ladrando para acá? ¿Estás durmiendo, Tito? No. Oh. Estaba ahí bebiendo ya. ¿Y qué va a hacer a las navidades? Leyendo el periódico, eso. ¿Cómo así? Te voy a mandar saludos para allá porque tú vas a grabar eso. ¿Ah? Te va a grabar eso, hablo para allá y dices, manda saludos para allá a la familia. Ah, saludos ahí. Manda saludos a la familia. Yo le voy a mandar el tape este a mami y a Mile para que lo vean allá. Sí. Habla, Mileno. Esto sale en el televisor, así que puedes mandar saludos a mami. ¿Y a Mili? Es un productor de película de Junior, ¿no? Artista. Mira, para allá que cara esa fea. ¡Chum! ¿Qué más sabe quién es? Ese es William. ¿Quién es ese? No, este es Junior. Ay, sí, bendición. ¿Cómo voy a coger la tía ahora? No, pero así no. Así, pero si esto es para la familia. Esto nadie lo va a ver más que la familia. Pero porque no lo sacaste de la frente. Exacto. Mejor de frente allá. No, si esto no es como una cámara, todo. Ajá, ¿cómo es eso? Es una película, se pone en videotape. Pues por eso, porque es mejor sacarlo bien. Sí, no, si se ve esto completo ahora. Pero de frente allá para acá. Oh, sí, la casa. Seguro. Ya que.
No, para acá. ¿Está bien? Voy a dar el perrito de Marcolina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A dónde es acá? ¿Acá en Puerto Rico? No, vine de vacaciones nomás. Oh. Vacaciones porque tengo mi casa, compré una casa en California. ¿Compraste allá? Sí, compré una casa grande allá y... Ajá, pues entonces aquí sí. Ah, Ritimer Colina, su cajito, su casita. Sí, manda saludos. Sí, así. Manda saludos a mami, a Mili, a Negra. A todos allá. Ajá. Un saludo. Sí. Yo pagué 1500 por esta. Eso vale mucho. Mandó un mensaje allá a todo el mundo que la oiga. Ya ahora la patrocinadora. A California, allá a Julita, en Oakland. Dame le saludo a Juli y a toda la familia allá en Oakland de California. Ajá. Ok, ¿tú quieres ver a tío? ¿Oíste? Ah. Pero si es chiquitito en la calle. ¿Qué? Y la lámpara entre la gente. Ajá. Ahí te veo doble ahí. Mándale saludos allá a todo el mundo. Hola, ¿cómo están? A Mili. A Mili. Mili, que Dios te bendiga. Cristo te ama mucho. A todos por igual, lo que Cristo vive. Cristo murió por todo para salvar, no a condenar al mundo. Vino a salvar. Uh-huh. Y el que viene a él no le echa fuera, porque no importa condiciones, ni raza, ni nada, ni dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que viene a él. Aleluya. Sí, que Teresa. Que Dios te bendiga, mija, arrepiéntete de que Cristo no está muerto, no sigas así como vas, muchacha. Que tú tienes más que eso dentro de ti, que vale más que todo lo que tú tienes. Que es Cristo esperando por ti. Aleluya, gloria a Dios, santo. Pues yo bien así, siempre luchando para obtener la felicidad que tengo, más la paz que no existiza, que se siente y se practica oración, ayuno, lectura de la Biblia, y buscando a Dios cada momento y hablando de Él, porque la palabra de Dios nos reargulle. Aleluya, cuando soy sincero con Él. Aleluya, gloria a Dios. Cuando soy sincero con Él, si soy hipócrita, me pierdo también dentro de la iglesia. Porque Él dice que los hipócritas los abomitará. Porque la palabra se tiene que cumplir. Él no está muerto, Él vive. Algo afuera que se vea bien. Entonces se oye, y qué bueno. Sí, se oye y todo, esto es igual que el cine. Ay, mira. Este... Acuérdate, pero que ya estamos listos de aquí. Ahora. Ahí están las tres. Yo que no tiene la mano.
I don't know, like that. It's your granddaddy. Pero venga, un besito a grandpa. Un besito. Un besito. Ay. Ay, sí. Nada, mami, esta es la casita de papi. Aquí que vive en esta área aquí. Bonita. Y esa pecera que está ahí. Mira, para que... Y papi, tú sabes, mami, como siempre con pescado. Con pescadito, mira qué lindo. Mira el pescadito nadando, porque Dios lo hizo, mira, para eso. Su balconcito con... Su balconcito con su silla. Y te hizo para que digas aleluya, gloria a Dios. Y aleluya y gloria a Dios, y Cristo vive, y Cristo sana, y Cristo salva, y vuelve otra vez. Y Él no está muerto, aleluya, sí, Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Mm. Santo es el Señor, santo es el Señor. Esa música ya salía también ahí. ¿Qué música? La que estaba puesta en el radio. Sí. Sí. Sale todo. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Aleluya. El diván y todo eso sale ahí, ¿verdad? Todo. Precioso, oye, mira qué encanto, mira lo que hace Dios, mi casa. Mira, mira para ti este cielo. Dios está vivo, Dios está vivo. Tiene frío. Yo eché dos pastillitas esas para que el agua esa cambiara, cuando no cambió nada, está fiesta. Gallina huevón.